Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Ya casi nadie se acuerda. A casi 2 meses de la tragedia de Otuzco, 2 cuerpos aún permanecen desaparecidos. Padres del ingeniero Nicolás Sedano, una de las víctimas, solicitaron a las autoridades continuar con la búsqueda que prácticamente ha sido abandonada. Explotados y sin derechos. Para hacerle frente al trabajo y explotación infantil, Ministerio Público realizó campaña de sensibilización. Según cifras de la Fiscalía, en la región cerca de 80.000 niños realizan diversas y peligrosas labores que los privan del derecho a la educación y la salud. Producto de la deforestación. Más de 50 toneladas de madera traídas de la selva fueron incautadas por Gerencia Regional de Agricultura. Recurso fue hallado en 9 depósitos, donde también fueron recuperadas más de 97 toneladas de carbón de algarrobo que se encuentra en extinción. Incluye control de calidad. Gerencia de Seguridad Ciudadana de La Esperanza realiza constantes operativos en mercados para reordenar a comerciantes informales. Momentáneamente se les permite vender en la vía pública hasta su formalización y posterior reubicación. Premeditación, alevosía y ventaja. Hermanos de madre golpeada brutalmente por su esposo aseguran que agresor, en complicidad con otro sujeto, habría intentado asesinarla para apoderarse de sus propiedades. Médicos del hospital regional confirmaron que fue violada. Delito doméstico. Falsa empleada del hogar fue capturada por la policía tras robar 10.000 soles de casa de sus jefes. La mujer se identificaba hasta con 3 nombres y pertenecería a una banda de asaltantes. También se promocionaba por las redes sociales. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UCB Noticias. Continúe disfrutando de la programación de UCB Satelital. Permiso.